Hello, good evening, everyone. Good evening. How are you doing tonight? Hi. Hi, I'm ready. Hi, great, ready. I'm listening the music to what you post. Oh, yay. That's to understand the topic. Yeah, because sometimes we don't know what does small talk mean. So that's a very good approach, right, to learn what is a small talk. Okay. What do you think about it, Carlos, Roberto? Actually, I try to listen and not read in the group. So it's a little difficult. Good evening, teacher. Oh, okay. Hello, good evening, Carmen. How are you doing tonight? Can you hear me, guys? Hello? Yes, teacher. Oh, okay. Okay, I thought my audio was out of order, but no, I think it's okay. Okay. There we go. Okay. Is everybody ready? We're going to start by calling the roll, okay? So please turn on your cameras and say present when you hear your names, okay? Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano. Present, teacher. Okay. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Okay. Douglas Ernesto Campos Moss. Present, teacher. Gilbert Osmildo Molina. Present, teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hernán Antonio Chacón López. Good evening, present, teacher. Okay, hello, good evening. Idalia Elizabeth Doñas de Hernández. Present, teacher. Jennifer Anet Pérez Landaverde. José Yair Lobo Pérez. Present, teacher. Okay. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Hello, Rafael. Rosa Hello. Del Carmen San, Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Okay, Rosa. Yancy Guadalupe Razo García. Is Yancy here yet? Okay. Jenny Olivia Peña Maldonado. I'm here. Great, Jenny. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán.
Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes de Fermán. Present, teacher. Ok, Carmen. Carla Vanessa Brunera. Ok, my dear people, my dear class. Well, someone was asking that which one was my Teacher's Day gift. And well, I want to tell you guys, because you know, I received this, you see, I'm so happy for this. Yay. So I think it's a really good gift, right? I'm just sharing with you, okay? I don't have to get all the tiling here, right? Or the tangled cables from the headsets, right? But now I got my pods over there, right? Yeah. Yay! I'm so happy for that. I'm so happy for that. Okay. But you know what? These are with Bluetooth, right? But my computer doesn't have a Bluetooth device. So, well, it is not incorporated. So my husband handed me a USB one, so I could use it. Yay! Yeah. So I'm so happy tonight. I'm just sharing, okay? Okay, people, so we are going to start a class tonight by recalling something about the past tense. Vamos a hablar un poquito de lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Que era acerca del tiempo pasado de los verbos. Decíamos que cuando nosotros queremos entablar una conversación para socializar en algún evento en nuestra compañía, ya sea, permítanme que, como hoy sí los tengo hasta adentro, sí escucho muy bien todas las interferencias, permítanme. Voy a tener que cerrarles. Ok, sí, oía la televisión yo por ahí a todo volumen, pero ok, ahora sí. Bien, estábamos que íbamos a ver lo de los verbos, ¿verdad? A ver, recordemos, ¿qué tipos de verbos podemos encontrar? A ver, ¿qué tipos de verbos podemos encontrar en inglés? Hay dos grupos grandes en los. Ajá. Regular. And what's the difference? Which ones are the regular verbs? Verbs that we add ed or de. Great. Ed endings. Ed endings. Okay. And what about the irregular? What about the irregular verbs? They change. Uh-huh. They change completely, right? The root, or also the complete form, or maybe they don't change the spelling, but they change the pronunciation, right? Remember? So we're gonna see some spelling rules with those regular verbs, okay? We're gonna start with that just to check something that we need to learn, okay? I will share this with you, and it's really important, so please take note about this. Here we go. Okay, when we write these verbs, we've got to be careful with this. When we pronunciate these verbs, it's kind of confusing too, right? So this is another detail that we have to take care of. So let's see. When we want to write these ed ending verbs, so regular verbs, we need to take in consideration these rules, okay? The first one, it says that the regular verbs ending in letter e, they just add the letter d, okay? They just add the letter d. For example, we have these verbs, like, the past tense will be liked, right? It ends in a little
letter E. So let me just check here, right? You see, letter E. So we add only letter D, okay? Arrive, and then we add letter D, right? But to know which ones are regular or which ones are irregular, we need to go to our list, okay? There is no other way more than learning them or memorizing them, using them, practicing them, okay? there is no way to know which one is regular and which one is irregular, okay? We need to learn them by practicing, by memorizing. Okay, entonces, then, the second rule, la segunda regla. Regular verb with one syllable, with a single vowel and ending in a single consonant, they double the final consonant. For example, we have, okay, aquí tenemos una consonante, ¿sí? Pero antes de la consonante va una vocal. Ahí sí se cumple la regla de doblar la consonante. Ahí se pone dos veces la consonante y se le agrega ed. You add ed. Okay? Let's see. Rob, robbed. Okay? Rob, you see a vowel before the consonant. So it is robbed. Yeah. Let's see the third rule, or yeah, rule in this case, right? Regular verbs ending in a consonant plus the letter Y, they change the letter Y into I, okay? The Y, we change it into I. And we add the ED ending. For example, by los verbos que terminan en la Y, dice esta regla que yo la tengo que cambiar la Y por una I latina y agregarle ED, ¿ok? Veamos este. Ah, termina en una Y, entonces cambiamos esta Y por la I latina y le agregamos ED. Ok, pero esto es importante que notemos que antes de la Y va una consonante, ¿sí? Si no va consonante, entonces sería que va antes una vocal, ahí ya no entra esta regla. Aquí solamente vamos a agregar ed, ¿ok? Si antes de la Y solo va una vocal, you have only a vowel, okay, then you are going to add only the ed. You don't change the letter Y, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio. Veamos estos verbos que tenemos acá. And let's look up the spelling for them, okay? We're going to look for the spelling. Look it up. For example, let's say, a ver, vamos a ver entonces. Aquí tenemos estos verbos, ¿ok? Son verbos regulares. Entonces vamos a practicar. Eso que acabamos de decir, lo vamos a poner en práctica con estos. Entonces, pongamos la forma correcta de escritura de estos verbos. A ver, el primero, vamos a ver, ¿pueden entrar a la pantalla? ¿Alguien que pueda entrar a la pantalla? ¿Todos pueden entrar? Arriba en el menú se van a anotar. En anotar le ponen eso, anotación, creo que dice en español. Annotation, creo que dice en inglés. ¿Estamos bien? A ver, quiero ver un puntito por ahí. Ok, Douglas. Thank you. Douglas, el primer verbo que está acá, ¿cómo se escribiría?
en el tiempo pasado. Yancy, el siguiente, work, ¿cómo lo escribiríamos? Uh-huh. Lived, right? Mm-hmm. Karen, ¿cómo escribimos train en past tense? Mm-hmm. Correct. Manage. A ver a quién vi por ahí. Excellent, Yancy. Mm-hmm. Georgina, please, can you write manage in the past tense? Okay, great. Mm-hmm. A ver, play, ¿cómo se escribiría play in the past tense? Uh-huh. Y ahí hay una cascarita, hay que tener el cuidado. Ahí, por ahí hay una cascarita. Yes, played. Uh-huh. A ver, y ahora con este verbo. ¿Cómo se escribiría en el tiempo pasado? ¿Es regular o es irregular? Es regular. It's irregular, okay? It's irregular. Cambia completamente, miren. Paid. There you go. Esa era la cascarita. Seguimos. A ver, arrange. ¿Cómo sería arrange? Mm-hmm. Yes, arranged. Yes. What about array? Array. Yes, arrayed. Uh-huh. Okay, los vamos a ir poniendo acá. Lived, worked, trained, uh-huh. Managed, played. Ahora este es irregular, que sería paid. Uh-huh. Pero tenemos arranged, right? Then we have arrayed. Teacher, what does mean arrayed? Arreglar, pero como, sí, como arreglar. Mm-hmm. Es bastante similar a arrange. Yeah, arrangement, okay. Array. Mm-hmm. Okay, thank you. Okay. Arrayed, provide, provided, right? Provided. We just add letter D, right? Next one was, ahora, ¿cómo se escribiría believe? Believe. A ver, ¿alguien entra a ponerlo? Great. Como termina en una letra E, we just add letter D, right? There you go. Decide. Decide. D. Letter D. Only letter D at the end, right? Decided, right? Decided. Stay.
¿Cómo se escribiría stay? ¿Qué le agregamos? ED. Excellent, Karen. Thank you, Jenny. Yes, ED. Correct. Thank you, Rosa. Okay. Stayed. Smoke. Este verbo me da risa a mí, le voy a contar por qué. Porque smoke or to smoke es fumar, ¿verdad? Pero se refiere al humo, ¿ya? Entonces se refiere a ahumado, ¿right? O ahumar. Entonces, por ejemplo, es chistoso, ¿verdad? Pero para Navidad, ¿qué es lo que usted compra? A smoked turkey. Un pavo fumado, dice, bueno, o sea, that's my joke. No, es un pavo ahumado, right? Yeah, there you go. Okay. Bien, the next one, change. Ajá, ¿cómo se escribiría change? De acuerdo a la regla que termina en letra E el verbo, solamente le agregamos letter D. Letter D. Yes. Changed. Right? Changed. A ver, network. Network. Yes, correct, Douglas. Networked, right? Yay. There you go. Excellent. And the next one, learn. Yes, learned, right? Excellent. Learned. Por ahí en algún libro lo van a encontrar con una letra T, ok, en vez de con ED, pero es un verbo regular según el inglés americano, ok. Share. Termina en una letra E. Letter D. Yes. Bien, ahora les voy a poner este verbo. Try. Try. A ver, ¿cómo sería ese verbo? Try, intentar, try. I don't know what is the pronunciation, but I guess try. Yes, tried. Excellent. Yes, Rafael. Thank you also, Georgina. You wrote it. Excellent. Okay. We change letter Y into a letter I. Okay, and then we add ed at the end. A ver, digámoslos todos estos verbos. Acordémonos, los que tienen voz suenan como una D. ¿Ya? Los que no tienen voz, los sonidos del final del verbo van a sonar como una T. Okay, y este, los que terminan en una letra T o en una letra D, pues van a terminar en ed. Okay, bien, vamos a ver entonces. The first one, lived. Lived, okay? Lived. Si hacemos el final, lived. Ajá, tiene vibración, ¿verdad? Entonces lo vamos lived. A pronunciar como una letra D. Lived. Yes. Lived. Ahora, esta, worked, con una letra T. Worked. Porque si hacen al final, worked, no hay vibración, right? Worked. Trained. Managed. Played. This one we know, right? Paid. This is paid. Arranged. No, en este
right? Arranged. Arrange. Este es el detalle. Cuando tenemos una un sonido ch al final, le ponemos ch, ¿ok? La T. ¿Ya? Hacemos la ch y luego la T, right? Arranged. Okay. Ahora el siguiente, next one, arrayed. Yes. Provided. Provided. Termina en una letra D, ¿verdad? Entonces la D y la T le ponemos el sonido ed, ¿ok? Provided. Ahora este, believed. Decided. Stayed. Networked. Learned. Shared. Tried. Okay, people, very good job. So now we are going to continue because we want to know the structure, right? The grammar structure for, well, when we ask questions in a direct question, we are requesting a short answer, right? Yesterday we said that we are requesting a short answer. But when we are trying to start a conversation with someone, sometimes it's not expected from you or from people to answer just yes, I did, or no, I didn't. That's like a cut, right? And it stop the conversation instead of starting the conversation, right? Or activating a conversation. So let's see, these direct questions are, for example, this is the structure. We start with the auxiliary did, okay? Did, then it goes the subject, okay? Then it goes the verb, yeah? The verb. And then the complement and the question mark. Veamos entonces en la estructura de estas preguntas, ¿ok? Iniciamos, ¿verdad? Con un auxiliar en tiempo pasado que sería did. Luego va el sujeto. En este caso de esta pregunta es the manager, ¿right? Luego tenemos el verbo. Esto es importante. Esto es muy, muy importante. Ok. Attend. Do you see attend? Está en el tiempo presente. Miren, está en su forma base, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar que hace el pasado, ¿ok? No podemos poner did the manager attended. Aquí vamos a poner did the manager attend, ¿ok? Attend. En tiempo, perdón, en la forma base del verbo. And then we are going to add anything that we want to ask or we want to add in the complement. Cualquier cosa que usted quiera preguntar o agregarle a su pregunta, usted la pone después del verbo, ¿verdad? Como la acción modificada, ¿verdad? Por, o las cosas que modifican la acción del verbo. Entonces, vamos a ver. Esta sería, did the manager attend the meeting yesterday? A ver, todos digamos esta pregunta. Did the manager attend the meeting yesterday? The meeting yesterday?
Great. ¿Cómo podría ser una respuesta para esta pregunta? A ver, alguien que me dé una respuesta X inventada. Vamos a ver. Yes, I did. Ajá. Yes. Yes, he did. Yes, she did. Ok, great. Hasta ahí está correcta la respuesta, ¿verdad? Porque puede ser que no esté yo iniciando una conversación, entonces, yes, she did, y ahí se acaba. Pero si estoy en una conversación introductoria con alguien o tratando de socializar con alguien, no me voy a quedar hasta la short answer, ¿verdad? No me voy a quedar hasta, yes, she did. Ajá, pero, ¿y entonces? ¿Right? Entonces, ¿quién sí llegó? ¿Se hizo la reunión o no? Entonces, todas estas cuestiones generan más preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar una oración sencilla con sujeto, verbo, complemento, ¿right? She attended, aquí sí, ya utilizaríamos el verbo en tiempo pasado, ¿verdad? Porque es una oración normal, ¿ok? Es una oración en tiempo pasado, simple, afirmativa. Entonces, she attended early this morning, right? She attended early this morning, ¿ok? Very good. They attended, pongámosle the meeting, ¿ok? Early this morning, okay? It was yesterday, right? Then we're gonna say yesterday, I'm sorry. Eso sí tenemos que tener en cuenta, las expresiones de tiempo en tiempo pasado, okay? En este caso, yesterday is the day before today, right? Yesterday, yesterday. That's a past tense, a time expression, okay? So, yes, she did. She attended the meeting early yesterday. Okay. En este caso, el jefe en esta compañía era un hombre, ¿verdad? Entonces, hagámoslo con he, okay? Digamos que él no llegó. Él no llegó. Entonces, ¿cómo lo diríamos? No, he didn't. No, he. He didn't. Didn't. Excellent. No, he didn't. Very good. No, he didn't, right? Entonces, ahora podemos poner una oración aclaratoria. He called in sick. Okay? He called in sick. Llamó que estaba enfermo. Okay? He called in sick. Así se dice, esa es una frase que ustedes pueden utilizar también, ¿verdad? No cambia, siempre se dice igual. He, she, I called in sick, right? So just giving an excuse for what we are not going to attend an event, right? Or a celebration, whatever. Occasion, yeah. Okay, now let's continue. Esta es la estructura de una oración, perdón, de una pregunta directa. Pero como estamos hablando de socializar, por eso es que estamos dando estas explicaciones largas. Ok, hasta aquí es una short answer. Miren, esto es una short answer y es válida y es correcta y es lo más normal cuando estamos todos sabedores del tema, estamos en el mismo ambiente, etc. Pero ya queriendo socializar, voy a dar una respuesta larga. Desde aquí hasta aquí, ¿ok? ¿Sí se comprende? Teacher, ¿y si contestáramos la pregunta negativa larga, como el caso del she attended the meeting yesterday? ¿Cómo quedaría? Ok, vámonos al manual. Ahí tenemos otros ejercicios y otros ejemplos. Okay. Page 24, please. Turn to paint page 24.
So it is. Look at the words in bold and complete the sentences below. Okay. Vamos a ver entonces por acá. A ver, leamos estas oraciones. Abran sus micrófonos y todos, no importa que se oiga como Mercado Central, yo lo voy a señalar y ustedes lo van a ir leyendo, ¿ok? Vamos. I learn a lot. Look at the world. A lot. Learn it. I learned a lot. 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 I update my networking skills. ¿Me podría brindar su dirección completa, por favor? Por un ratito he tenido problemas que los escuchaba muy a lo lejos, pero ya volvió mi audio y mi micrófono. También creo que no se escuchaba, ¿verdad? Ok. Hoy sí. La siguiente. The next one. I exchange business cards. Luis didn't attend a seminar. Luis didn't exchange business cards. Okay, very good. Ahora veamos acá que tenemos las afirmativas, ¿verdad? En donde solo le agregamos ed o letter d at the end of regular verb, right? Y cuando vamos a decir la oración negativa, entonces le ponemos didn't. Didn't es la contracción de did not, okay? Did not equals didn't, okay? Entonces lo tenemos acá. Pero cuando lo hacemos negativo, vamos a poner didn't y el verbo en forma base. ¿Ok? Miren, el verbo en la forma negativa va en forma base. ¿Ven? Luis didn't no dice attended, ¿verdad? Dice attend. Attend. In the infinitive, right? Yes, this is the base form. Attend the, aquí es solo the seminar or a seminar. Dependiendo, ¿ok? Aquí se fue ese typo, ¿ok?
Es un error de dedo. Veamos la siguiente. Luis didn't exchange business cards. Entonces, didn't y el verbo en forma base, exchange. ¿Ok? Bien. Entonces, completemos esta parte de acá. A ver, todos completando esta parte de acá. De acuerdo a lo que acabamos de hablar. Ok, en el primer espacio, ¿qué le ponemos? The simple past describe past events. Use the verb in the ed. Correct. Ed or d form, right? For positive or affirmative sentences, right? Now, let's see that for negative sentences, use what? Don't or didn't? Didn't. And they? Base form. Okay. Base form. Of the verb. Hagamos el énfasis que esto es para los verbos regulares. Okay. Regulares. Porque si no, lo que cambiaría con los irregulares es que en vez de la forma de ED, poner la forma de la columna 2 de nuestra lista de verbos, ¿verdad? Que sería la forma del pasado simple. Ok, veamos entonces la pregunta. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Right? The next one says, did you make new contacts? Did Janet update her networking skills? Y completemos esta parte. A ver, Carmen, please, can you help us with the first sentence? Start. Did. Okay, can you read it, please? Start a yes or no question about the past with did. Okay. A ver, Oscar, Alberto. Next sentence. Please complete it. Next. Next. The subject. 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 Okay. Following. Followed. The verb. By the. By the. Verb. También no. Dalia. Aquí, ¿qué pondríamos? Ponemos ED, ED. O ponemos base form. Base form. Base form, ¿verdad? ¿Cómo, qué es lo que quiere decir esto? Ah, que tenemos. Primero ponemos el did. Después ponemos el sujeto. Después ponemos el verbo en forma base y luego le vamos a poner el complemento que queramos con el question. Okay? Always, right? With a direct question, we start the question with the past of do. That will be did, right? Then the subject plus the verb in the base form and the complement with the question. Okay? Basado en eso, nos vamos a hacer el ejercicio que tenemos abajo. Teacher, okay. Una pregunta en todos los sujetos.
siempre sí, va a llevar. It no cambia, it no cambia. Ajá. En este caso, en do sí cambia, porque es do para el are you, we, they, y el does para he, she, it. Pero en este caso, en el pasado, did es para todos los sujetos. No cambia. ¿Cuál es la diferencia cuando vamos a usar did y do, does? Do, does es para el, las cosas que pasan, que están pasando, oh, perdón, que pasan en este momento, las actividades que hacemos diariamente, daily activities, present simple. Ahora, las actividades que ya finalizaron o acciones que ya hicimos en el pasado, las vamos a expresar así, con el did, el didn't y la forma del pasado del verbo, ¿verdad? Okay. Entonces, vamos a ver acá. Number one, this is the example. Can you read it, please, Idalia? Number one. Read. Did you attend to a seminar last month? Last month. Okay. Terminemos las preguntas y después vamos a ver lo de las respuestas. Vamos a ver. Number two. What is the question in number two? Let's see. Alma. Question number two. Did you enjoy the seminar? Great. Enjoy it. No, porque ya tenemos el did acá y en pregunta va a ir la forma base, ¿verdad? Okay. Vamos a ver. Number three. Did you meet new people? Okay. Number four. Jose Yair. Number four. Number four. Did you learn something? Okay. Okay, number five, Hazel. Do you network in the convention? Okay, great. Number six, Georgina, please. Did you exchange business cards? Excellent. Okay. Bien. A ver, vamos a inventar las preguntas, no importa, puede ser, las vamos a hacer independientes porque la vez pasada me dijeron que no habían asistido últimamente a un seminario, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlas, ¿cómo sería eso? Imaginando, right? Let's imagine. What will be the answer? Number one, did you attend a seminar last month? Gilbert, did you attend to a, I'm sorry, did you attend a seminar last month? Gilbert, are you there? Yes, I did. Yes, no, 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 I didn't. Okay, no, I didn't. Okay, there you are. Bien, vamos a ver number two. Number two, Annette. Sería, no, I didn't. Didn't you enjoy the seminar? No. Oh my God, okay.
Yeah. Okay, me da un poquito de risa, no es porque no esté bien, sino que es porque imagínese que usted fue a un seminario, ¿verdad? Y lo enviaron de la compañía y cuando regresa le preguntan, did you enjoy the seminar? Imagínese si es su jefe el que le pregunte, no, I didn't, oh my God. The boss is going to say, hey, come on, what did you go to do over there, right? Yeah, so that's what I was just imagining, okay? But if you did, podemos pensar en una respuesta positiva como, pero no solo en yes I did, sino yes I did, sino sí lo disfruté, o cómo sería entonces, o solo debe ser corta, yes I did. Yes I did. Ok, eso es lo que estábamos hablando hace un momento. Estas son preguntas directas que solo requieren una respuesta directa. Solo es una pregunta de sí o no. Y como en español decimos sí o decimos no, en inglés no decimos solo así, sino que decimos yes, I did, no, I didn't, ¿verdad? Ese es el equivalente. Bien, si hasta allí expresa lo que necesitábamos decir, ok, ahí se queda, pero se corta, ¿verdad? No es como dar esa respuesta corta y al mismo tiempo dar una oración de explicación. Por eso dice acá, combine short and long answers, ¿verdad? La respuesta corta es hasta aquí. Ahora, la respuesta larga sería, por ejemplo, si usted fue y lo disfrutó, ¿verdad? Permítame. Yes, I did es la norma, ¿verdad? Yes, I did. It was interesting, for example, right? It was interesting. Puede ser otra forma de decir, yes, I did. I learned new methods, right? Yeah. Oh, yes, I enjoyed the seminar, okay? It was very practical, right? Yeah, there you go. Entonces, sí, claro que puede decir lo demás, right? Y si no, yes, I did. I enjoyed a lot, right? I enjoyed a lot. ¿Hoy sí? Sí, yes. Okay, great. Okay, number three. Dancing, number three. Did you meet new people? Yes, I did. Okay. Yes, I did. Ajá. Y ahora demos una respuesta larga para esto. Okay, I meeting en tiempo pasado. Perdón, okay, sí, yes. I met. Es un verbo irregular, entonces yes, el verbo met. Pasado es met, okay? Yes, I did. I met. Es como me reuní, ¿verdad? No. Conocí. No. Ah, ok. Uh-huh. Ok. New people. The new, exactly, new co-workers. Ok. Maybe. Ok, that's good. The new co-workers. Very good. Huh? New co-workers means trainees, si son recién entrados, ¿verdad? Y si pues no los conocía y son nuevos, pero ya tienen su ratito, está bien decir new co-workers. Okay. Number four, did you learn something? Idalia. Aquí estamos imaginando que sí fuimos, ¿verdad?
¿Cuál es ese? Number four, Idalia. Did you learn something at the seminar? Estamos imaginando, Idalia. Yes, I did. Yes, I did. Ahora demos una pequeña explicación o una respuesta larga. What did you learn? ¿Qué podríamos haber aprendido? Ayudémosle a Idalia. ¿Qué podríamos haber aprendido en un seminario? I learned new practice. Interactive. Perform. New practice. Like this. Así. Yes. Okay. Good. Mm-hmm. Very good. Okay. Yeah, I have a question. Tell me. In the sentence when you write, yes, I did, I met the new coworkers. Why the verb met is in that form? Is not meted? Meted? No, no. Este es un verbo irregular. Y la forma del pasado hay que aprenderla de memoria en este caso, ¿verdad? Okay. Uh-huh. Meet, met. Met people. Thanks. Conocí. Esto quiere decir, ah, sí, hombre, yo conocí nuevos empleados, fíjate, ¿qué? Nuevos compañeros, ¿eh? Conocí. ¿Eh? Okay. Reunir ese verbo, teacher. ¿Cómo no? Pero tiene dos significados. Contexto. En este caso, okay. Cuando a usted le dicen, ajá, did you meet new people? No le están diciendo se reunió con gente nueva, no. Le están diciendo conoció gente nueva. Así lo había traducido como la primera que usted tradujo. Conocí gente okay. Nueva. Ok, thank you, teacher. Ok, ok. Veamos la número 5. Let's look at number 5. Did you network in the convention? Oscar Alberto. Todavía no asocio bien qué es la red o algo así. Se estaba haciendo aquí aparte, pero no leí el significado. No sé si me puede ayudar con eso. No le comprendí otra vez porque habló así como cerrada la boca. ¿Qué me dijo? De que no le encuentro como bien el significado de network. Network es como hacer contactos de las redes sociales. Con nuevas personas o con otras personas, si usted interactuó en las redes. Ok. Yes, I did. Okay. I networked. Aquí sería en tiempo pasado. Miren, I networked. Uh-huh. With two coworker. Podemos ponerle acá, en vez de coworkers, new contact. Ok. New contact. Yeah. Con dos nuevos contactos. Right. Bien. Let's go and see number six. Jenny. Number six. Number six.
Yes, I did. I podría ser de otros países, incluirse, sí, the other yes. country. Okay. With people from other countries. Okay. From other countries. Esta frase ya en una forma más avanzada y más bonita sería with, lo voy a poner entre paréntesis, people abroad. Gente en el extranjero, right? People abroad. Ahorita podemos entenderlo mejor, people from other countries. It's okay to say this, it's okay to say this too, okay? ¿Cómo, teacher? Perdón, ¿por qué le puso people abroad? Gente en el extranjero. Ajá, ¿eso significa? Yes, it is. Okay, people from other countries, people abroad, right? Okay, guys, so now we are going to do another exercise just to, let me check my guide, one second. Teacher, it's time to attend this. Thank you very much. Just one second. Okay, people, I will call the roll. So please turn on your cameras and say present when you hear your name. Alejandro Humberto Mendoza Molina, Alma Verónica Castro de Serrano, Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present. Douglas Ernesto Campos Moss. Present, teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present, teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Hernán Antonio Chacón López. Present, teacher. Okay. Idalia Elizabeth Peñas Hernández. Present, teacher. Jennifer Anet Pérez Landaverde. Present. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Okay. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present, teacher. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña, por ahí lo veo. Present, teacher. Ok, great. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar.
Present. Yancy Guadalupe Erazo García. Present, teacher. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Georgina. Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes de Fermán. Present, teacher. Carla Vanessa Prunera. Present. There you are, Carla. Okay. There we go, guys. So now we are going to continue with this exercise. Okay. A ver, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a tomar un chancecito para ponen en silencio y escuchan la canción que les mandé por ahí en el WhatsApp ahorita. Tomémonos esos 3 minutos para escuchar la canción. ¿Todos la tienen a mano? Sí. Ok.
Okay, people. How was it? What is this song talking about? Del amor. Yes, it's kind of romantic, right? It's kind of romantic, but maybe with anger or with frustration, right? Frustration, because this girl is kind of, yeah, frustrated that her lover doesn't talk to her, right? He doesn't talk to her. And when they were lovers, at the beginning, they could tell anything. Imagine the intimacy that they've got. So according to this song, what do you think it is? A small talk. A ver. De acuerdo a esta canción, ¿qué es una small talk? Una charla pequeña. Como, no sé, como no te da mucho más que decir. Oh, okay, okay, maybe just one word, right? Or one sentence, a question and an answer. Una pregunta y una respuesta como, did you wash the dishes? Oh, yes, I did, right? We are talking about the song, right? So, answer, yes. Sure. Mm-hmm. Short answers, like to cut, right? Like to cut. But in this case, we are going to talk about our companies, okay? A ver, voy a mostrar acá que nuestro nuevo tema del día de hoy, our new topic is that we are going to talk about our companies, making or doing a vocabulary practice. Now we know how to ask in the present simple and ask questions in the present simple, giving answers in the present simple, and also with the past tense, right? So we are going to practice a dialogue in the manual. Then we are going to talk about what is a small talk, right? And some topics. Then we are going to practice asking and answering, like making a conversation, a short conversation, right? So, let's say that our objective for tonight is that you will be able to engage in small talk using a variety of topics to socialize, right? Using the socializing vocabulary. What is that? Talking about the company, talking about some other topics that we are going to check right now. So let's go to our manuals. In our manuals, we have a list of topics. Por ahí tenemos una lista de temas. Ok. Que pueden considerarse así como para iniciar una conversación. Ok. ¿Qué sería entonces small talk? Todavía no hemos contestado del todo qué es small talk. Sí, es una pequeña conversación. Probablemente una pregunta o una respuesta. Ajá. Pero ¿qué es lo interesante de esto? De una small talk. Esas small talk se dan entre personas que por casualidad se encontraron en el pasillo, ¿ok? O están en un evento y pues tienen que socializar, entonces hay que iniciar una conversación rompiendo el hielo. Eso es una small talk, ¿ok? You can talk about unimportant topics. Pueden hablar de temas que no son importantes, but they are common to to people, or maybe to your company, maybe they are common topics or interesting topics for everybody in that event, right? Okay, entonces,
una pequeña conversación de temas así como no muy importantes o someros, así como cualquier cosa, pero muchas veces podemos tocar temas interesantes que a todos los que están presentes pues les gustaría platicar, ¿verdad? O podrían ser temas de conversación. Entonces, vámonos ahí en el manual, en la página 25, page 25. ¿Ustedes cómo se consideran? ¿Que son buenos para iniciar una conversación con cualquier gente extraña? A ver. Do you consider that you are a good conversationalist? Yes. Are you? Okay, good, Carmen. Mm-hmm. What do you think, Oscar Leonel? Are you a good conversationalist? I'm sorry? Are you a good conversationalist? No. Not so much or never? Not so much. Okay. Okay, so sometimes you can start a small talk with some people depending on the circumstances. Is it right? Oscar Leonel? Yes. Okay. Yes. Depending on the circumstances could be, for example, maybe go on the bus, right? Maybe we go on the bus. Les ha tocado que cuando ustedes se suben al bus, con la persona que se sentaron, así como que le quieren iniciar conversación, o ya sea ustedes o la persona con ustedes, y el otro pues inicia conversación, ¿verdad? De este nos va cobrando de más aquí, ¿verdad? O whatever, right? Ajá, yeah, it's kind of full, right? Sometimes. There's a lot of people in, right? Uh-huh. It's late, it's getting late. O por ejemplo, no pasaban buses, vea usted, 100 antes que pasó este bus. Y fue una plática sin importancia, ¿verdad? Pero fue como para establecer un rapport, para establecer como algo que, ok, no da confianza ir como persona. That's a small talk. Yeah, that's a small talk. Porque a veces se siente así como raro, ¿verdad? Así como tenso. Pero cuando alguien dice algo, ok, ya está. Se relaja y ya vamos tranquilos, ¿sí? That's small talk. Y eso le pasó a la cantante, ¿ok? To the singer in the song. Al principio, cuando empezaban de novios, y hablaban y hablaban de todo, ¿verdad? Y ahora, pues, ahora ya solo dicen, ay, más o menos el clima, ¿vea? Sí, está bien. Y solo bla, bla, bla. Nada de profundidad, nada de relación, ¿verdad? Entonces, a smart talk will be the opposite of small talk, okay? Ya una smart talk es con gente que sí conocemos, que tenemos una relación y que conocemos los temas o tenemos temas en común que conocemos profesionalmente o más en detalle. Bien, entonces, vámonos a la página 25, page 25. Ustedes cuando inician una conversación, ¿cómo, con qué iniciarían? A ver. ¿Cómo, con qué iniciarían hablando? Ustedes, vaya. Ustedes así, normal. Tienen una reunión y llegan a la reunión, se encuentran con alguien. ¿Qué le preguntarían? Para iniciar una conversación. ¿O de qué podrían hablar en su compañía? ¿Opinions? A ver, Rafael. Del tráfico. Oh, the traffic, yeah. Uh-huh. Uh-huh. Del clima. The weather. Uh-huh. The weather. Uh-huh. I need vacation. Vacations, uh-huh. Okay, we're gonna say here weather, life post, traffic, the COVID. Ah, COVID, yeah, COVID-19, yes. Life cost. Life?
cost, del costo a la vida. Oh, okay, cost. Uh-huh. Very good. The news. Excellent price. Prices? Yes. Okay. Ah, the inflation. Yeah. Okay, good. Uh-huh. And situational things, right? Situational things. Maybe about the clothes they're wearing, okay? You could say, ah, it's a very nice shirt to start, right? To start. That's a very nice shirt. I like how this, that shirt fits on you, right? And things like that. Mm-hmm. Did you make any change in you, right? Did you change your hair? Did you change your makeup? Did you change something on the person, right? A las mujeres, ¿verdad? Les gusta mucho eso, que se fijen en sus nuevos zapatos, ¿verdad? O eso. A mí me gustó enseñarles el iPod, los pods, right? Because they were new. So I started breaking the ice, talking about that I received a gift, right? So things like that, right? A ver, veamos estos temas que tenemos acá, okay? These topics. It says, choose three good topics for a small talk and three you consider inappropriate, okay? Inappropriate. Okay, so there are conversations that are please or pleasant, right? But there are conversations that are awkward. They become awkward. Raras, extrañas, incómodas, right? Okay, veamos. Let's read. Location. Location. For example, esta E y esta G que ven acá es en Grecia, que sería for example. Se lee for example, esta E, G. Okay? Vamos a ver. Entonces, Carmen Inés, ahorita las vamos a leer. Léame la primera. Can you read the first one? Location, for example. Mm-hmm. Dijo, ¿verdad? Okay. Yes. Location, yes. For example, is your company near the trade center? Okay, good. Let's read the next one. Rosa del Carmen. What are some of your responsibilities at Rex Inc? Okay, good. So we can talk about the company, our jobs, our responsibilities, activities, right? Daily activities in our jobs. Yes, we can talk about that. Let's see, politics. Uh-huh. For example, these politicians are a disaster. What do you think? Veamos. La siguiente, Rafael. Read the next one. Are you enjoying the seminar? Okay, so we can talk about a common event, right? Thank you, Rafael. Carla, can you read the next one, please? Travel, for example. Does your job require a lot of travel? Require a lot of travel. Okay, yeah, so travel, trips, right? Business trips. Okay. Money. Karen, please, can you read this one? Yes. Are you making good money in your job? Okay. Let's see about buses. Oscar Alberto, can you read this one, please? Buses. Okay. Uh-huh. I work for a tyrant. What about you?
Okay, let's see. Talking about buses, mm-hmm. Likes, sure. Likes. Tell me, Rafael. Have a question. Tyran is Tirano? Yes, yes it is. Ah, okay. Yes it is. Okay, Luis Ernesto, can you read the last one, please? Do you enjoy outdoor activities? Okay, now, ahora escojamos, let's choose three good topics and three inappropriate, okay? So, let's see. Let's start with location. What do you think? Is it location a good topic for a small talk? Yes. Yes. Okay. About your company or your job, your responsibilities? Yeah. Is it a good topic? Yes. Yeah. Okay. Okay. Now, let's choose another one. Let's choose another one that it's a good topic. No. More or less. Okay, escojamos otro de los que faltan que sea un buen tema para platicar. Travel. 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 Okay. Very good. Ahora veamos los demás. A ver, quiero sus opiniones. A ver, todos sus opiniones. What do you think? Is it appropriate or inappropriate to talk about politics? Inappropriate. Depends, but appropriate. Uh-huh. Can you tell me why? Depends. It depends but on what? Yes, yes, o sea. One con people desconocida, inappropriate. Because for a small talk is inappropriate, okay. Mm-hmm. But how come or why? Why do you say that this is inappropriate? ¿Por qué podría ser inapropiado hablar de política or politics in a small talk? Different things. Different ideas. Uh-huh. Conflict. Yay! Yes, correct. It could conflict. Make or generate or create conflicts, right? And it could be a very awkward situation. More if you don't agree, okay? More if you don't agree. It could be very bad. It could end badly, okay? Let's see, what about if we talk about money? Do you think it's appropriate or inappropriate? It's inappropriate. Why? Because it's a sensible thing. Great. It's a sensible topic. Yes, it's a sensible topic. Why is it sensible? Or why it becomes sensible in our culture? Because in the country, there are a many corruption. Oh, and, okay. And how do you say delinquencia in English? Delinquency? Delinquency. Mm-hmm. You don't know, no sabes con quién hablas. The kind of person you are talking to. The sí. Kind of person you are talking to. Yes. Okay. It could be a delinquent, right? Yes. It could yes. Be. Yeah, and you are putting yourself in risk, right? In risk. If you say that you make good money, right? They're going to say, okay, this person is rich, so let's see where does he live, right? With, what does he have? Who's his family, right? Yeah, you're right. Mm-hmm. Okay, people, what other topic do you think it is inappropriate? Buses. Oh, yay. Tell me why. Okay, can you explain why? Uh-huh. No ethics. Yes, it's unethical. Okay, unethical. Mm-hmm. Like this. Lo voy a escribir por acá. Unethical. There you go. Mm-hmm. Unethical.
And maybe the next day you will be fired. And the next day you will be fired, maybe. Or maybe you will have a very bad situation in your job, right? Maybe your boss can get hurt, right? Yeah, you're right. Mm-hmm. Okay, bien, entonces, ahorita ya vimos que podemos, hay cosas de las que sí se puede hablar en una pequeña conversación en el pasillo, en una pequeña conversación en una actividad social, ¿verdad? Entonces, ahorita son las 9:30, okay, vamos a tomarnos 10 minutos para irnos a los breakout rooms, ¿ok? Espérenme, déjenme abrir un poco este cuadro. ¿Okay? Y vamos a hacer esta actividad que está acá abajo. Ok, ya vimos los tres temas, ¿verdad? Vimos otros temas diferentes de este cuadrito a los que podemos tomar para esta actividad. Es su decisión y es su gusto cómo iniciar una conversación, ¿ok? Vamos a ver. Think about three good topics, ¿ok? No es esta instrucción, pero vamos a tomar tres temas, ¿ok? Pueden ser de estos que dijimos o de los que dijimos en el otro cuadrito, ¿ok? Y ustedes van a hacer una pregunta, una respuesta, una pregunta y una respuesta, similar a esta conversacioncita, ¿ok? Una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta, ¿ok? Aquí ponemos tres temas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver. Pongamos un tema de ejemplo, ¿cuál podríamos agarrar? Religión. Do you think that religion is appropriate? No. No. Religion is not inappropriate. De Dios, por ejemplo, ¿será? No. No. I don't think so. For a small religión talk, es otra cosa. Not exactly. Puede ser ateo. Okay. O budista. O sea, puede generar conflicto. Fútbol igual, ¿verdad? Yes. Moda, sobre la moda. Yo diría que también acerca del fútbol, así como, bueno, entre los hombres no les importa, ellos hablan y si dice, ah, no, pero yo con el Madrid, yo con el Barça. Ah, bueno, y por último son cheros, o sea, ellos no hay problema. Pero normalmente no es un tema que se toca, ¿verdad? Talk about movies. Talk about movies. Oh, yeah, movies, uh-huh, movies, uh-huh. Music. About music, okay. Mm-hmm. Cars, or in my situation, motorcycles. Okay, well, that's a topic that maybe not everybody knows. So we think about topics that maybe anyone could be interested in. O sea, que cualquier persona podría estar interesado en iniciar o en seguirle la conversación. Si usted me empieza a hablar de motos a mí, yo le dijera, I'm afraid of motorcycles, right? Me, because that's my opinion and my experience. And it cut, right, the conversation. So, algo como los que dijimos acá. Hobbies. Ajá. TV shows. Okay, movies, TV shows, right? Movies and TV shows are related. Mm-hmm. Technology. Movies. Okay, technology. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Vale, de los que están acá, díganme alguno que sea apropiado. Hobbies, teacher. Hobbies? Hobbies. Okay, that's another good topic. But usually, okay, yes. Pero creo que no me he dado a entender, creo yo. Porque lo que yo les digo son temas en una conversación
por ejemplo, en un evento de la compañía, ¿verdad? En un evento para socializar, ¿verdad? For example, if we talk about pets, someone could say, well, it's not related, right? And sometimes are things that are more personal, right? Topics that are more personal. But yeah, we could talk about pets. It's unimportant too, right? Yeah. Y la otra me dijo, la última, ¿qué me dijo? ¿Me dijeron otro? About books. Okay, about technology, okay, technology and books, okay, technology or books too, right? Okay, yes. Now, nos vamos a ir al breakout room y ustedes van a hacer una pequeña conversación como esta, okay? Leámosla ahorita y dice, excuse me, where is the conference? It's on the second floor. Thanks. By the way, are you attending too? Yes, I am. Y aquí ni se dijeron el nombre ni nada. It wasn't important, right? Probablemente iban en el pasillo o a la entrada de la, del trade center or the conference center, right? And just asking for a direction or a place, right? Entonces, ¿sí se entiende lo que vamos a ir a hacer? Una pequeña conversacioncita así. De cualquiera de los tres. Exactamente, de uno de estos tres temas, ¿ya? De uno de estos tres temas, que sea apropiado. Es más, yo diría que un evento de la compañía, ¿verdad? ¿Ok? Pueden hablar con el vocabulario que hemos aprendido, hablando de nuestra compañía, ¿verdad? For example, where do you work, right? I work at, is your company near... the trade center, right? O del lugar de conferencia, right? Y ahí se acaba. Solo son dos preguntas, dos respuestas. ¿Sí? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Sí se entendió, verdad? Una pequeña conversacioncita. Pregunta, respuesta. De cualquiera de los temas y sean creativos. ¿Ok? Be creative. Puede ser en pasado, puede ser en presente. Okay, let's go there. De película usted puede decir I don't like pero cómo comenzamos la, la conversación ah la... es que a eso me refería ah okay perdón ajá hi ajá exacto ajá o okay. Así como dijo usted.
Also, warehouse manager. Also, no, I work warehouse manager. Okay. Are you attending customer? Sí. Atiende clientes. Ah, okay, okay. Yes, I help department sell no sé, de vez en cuando, no sé cómo se dice. O algunas veces. Sometimes. Once in a while. Your house. Vean en el manual, tenemos algunos ejemplos. Pueden usar esas preguntas. Okay. En el listado que vimos al inicio de la clase. El listado. Okay, yes. Hello, Luis. Hello. I sent the invitation to join group one. Sorry, teacher. Fíjese que lo que pasa es que yo voy en camino y, no, y me sacó de la clase, pero ahorita me uno, entonces. Okay, no problem. Go ahead. Bueno. Finish. Good. Let's go to the main room then. Okay. Okay, the first couple, please, will be Annette and Carla. Share with us your conversation. Let's imagine that this is the first small talk you're having, okay? Start. Okay. We go on the... I'm sorry.
¿Me podrían dar un minuto? Porque creo que tengo problemas para escucharle, le escucho bien a lo lejos. No sé si es mi micrófono o si es el suyo. Can everybody hear me okay? Es el de ella. Sí, es que alguien habló, por eso yo me callé. Okay, yes, Juan Francisco was saying that he was already in. Okay, yeah. Okay, let's continue. Carla and Annette. Okay. We gone, the boss and the song of Shakira are playing. Oh, okay. Annette. Hola, hola. Hola, hola. La oímos, Annette. Go. Okay. Pregunta usted, ¿verdad? No, la primera, Annette. Ah, ok. Comparto la pantalla, teacher. Yes, please, go ahead. Host. Try again. Thank you. Annette. Hola, hola, ¿me escucha? Yes, yes, we can hear you. Okay. Sería la, we go on the bus on the song of Shakira of playing. Is. Esa es la que te preguntó. Oh, songs. Okay, yeah, are. Mm-hmm. Do you like the Shakira song? I love it, Shakira. What is your favorite song? My favorite song is Waka Waka. Yeah, okay, very good. Okay, guys, look. Cuando decimos I love, sí, me encanta, ¿verdad? Entonces va directo el sujeto. En este caso, I love Shakira, okay? I love sin elite. Perdón, el objeto directo. I love Shakira, sin elite. Uh-huh. Ah, thank you. There you go. Uh-huh. Okay, people, now we want to listen to Carmen, Luis, and Oscar. Carmen y Never, ¿verdad? Y yo. Yeah. Okay, entonces era otro. Carmen recibió el. Yes, yes. Okay. Yes. Entonces inicio ya. Hi, excuse me. Do you watch the Jurassic World? Yes, yes, I do. Ahí sería usted. Sí, te con. Perdón, teacher. Hi, excuse me, did you watch the Jurassic World? Yes, I do. Do you watch the same? Yes, I like action movies. Okay, thank you. Very good. Easy, easy. Mm-hmm. Excellent. Okay, let's see. Hernan and Oscar Leonel. Okay. Bueno, dándole como seguimiento a la conversación que teníamos, más que todo era de trabajo, pero bueno, vamos a platicar un poquito sobre eso. Go ahead. Okay, hello. Hello, Hernan. Okay, where do you work? I work ahí me corrige si es in, on. At, no, bye. Oiga, si decimos el nombre de la compañía, así directamente diga I work at y el nombre de la compañía. Okay. I work at UCA. Okay. What is your job? I am a professor
in accounting, financial, and taxes. Okay. Oh, yeah, okay. Do you enjoy your work? Yes. Yes, I do. Yes, I do. What is interesting about your work? My work is interesting, the constant change in the layers in international accounting norm. Okay, very interesting, thank you. Hablando así en general, vimos una pequeña conversacioncita ahí en el manual. A ver si alguien la puede ver. Hablaban de un lugar, right? What places are there in your companies? What places are there in your companies? Así, digamos, ¿qué hay en su compañía? Are there offices? Individual offices? Are they bathrooms? Are there, what else? Are there cafeteria areas? Yes. Yes. Okay, can you tell me what other places are there in your company? In my company, they are library. Library, okay. Library. ¿Cómo se dice cancha? Court. Depende de qué sea. ¿Qué deporte? De fútbol. A football court or a football field. A football court. And a small church. Oh, there is a church, okay. Mm-hmm. Gyms. Okay. En guardería, no sé, guardería infantil. Daycare. Daycare. And two biblio. Biblioteca, ¿cómo se dice? Library. No, es que la primera era librería, donde vende libros, y las otras son bibliotecas. Ok, bookshop es librería donde venden los libros. Ah, ok. Ajá, y librería para estudiar, to do research, es library. Library, ok. Ok, people, so now we've finished the topic for tonight. So tomorrow we have another vocabulary practice. We are going to practice all the topics of unit 2 and unit, some things of unit 1 that are incorporated in the unit 2, right? I'm sorry. No es fácil acostumbrarse, aunque me deshaga el peinado, pero ni modo, niños. Voy a tener que usar el anterior. Sí, sí, créanme que no está tan fácil acostumbrarme, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. ¿No? Es sudado con el sonido adentro de mi cabeza, right? Pero fue excelente experiencia. It was a very nice experience with those spots. Okay, guys, we finished the topic. So now I'm going to call the roll. And remember that you have to turn on your cameras and say present when I call your name. Okay, remember one thing. In this case, it's you must. Turn on your camera, okay? Sí, tienen que encender su cámara, okay? Bien, y por favor, digan presente. Alma Verónica Castro de Serrano. Present.
Present, teacher. Okay. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Okay. Douglas Ernesto Campos Moss. Present, teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present, teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Hernán Antonio Chacón López. Present, teacher. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present, teacher. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Ok. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present, teacher. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present, teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Erazo García. Present. Okay. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Carla Vanessa Prunera. Present. Okay. Well, I loved this class and it was a very good experience with my new pots. Okay, guys, the session one-on-one will be for... Dijimos que era, en vez de Yair, iba a ser Karen, ¿verdad? O era Annette. No recuerdo si era Karen o era Annette. Había dicho que yo me iba a quedar. Yo es Annette. Sí. Ok. ¿Está bien, Annette? ¿Se quiere quedar el día de hoy? Sí, estaría bien. Ok, perfecto. Entonces, por favor, hagan todos la tarea y nos vemos el día lunes. Ok, Monday. Hey. Right? See you Monday. See you Monday. Por ahí les voy a poner un post para que practiquen en el fin de semana. Ok, así que chequeen la plataforma siempre, ¿verdad? Ok. Ok, people, have a very good night. See you Monday, teacher. Monday. See you Monday. Suerte con los audífonos. Oh, thank you. I think I will need the luck. Okay. I need your Hill homework, teacher. Okay, tell me what number. What number is it? Seven. In number seven? Yes. Okay. What was the problem there? In question. Uh-huh. And what? Por ejemplo, para formar una pregunta. Por ejemplo, ahí he tenido problemas con eso, ¿verdad? Como son las que tienen que hacer. Solo me salió una buena. Ah, ok. Vaya, entonces, mi consejo ahí, lo voy a proyectar. Annette solo nos espera un momentito, ¿sí? ¿Está bien? Está bien. Voy a proyectar este. Ok, miren. Acá tenemos la tarea número 7. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero leamos la instrucción. Read the information, type a proper question. Proper question significa una pregunta con una estructura correcta, ¿verdad? Don't forget to use the auxiliaries. ¿Cuáles son los auxiliares que usamos en esa clase? Era el do y el does. Entonces, en las palabras que le están dando, no viene el auxiliar. Usted tiene que ponerle el auxiliar. Y acuérdese que cuando escribe la oración tiene que empezar con mayúscula, ¿verdad? Capital letter at the beginning of the sentence. And remember to write the question mark at the end. ¿Ok? Y fíjese bien en el spelling de cada palabra. ¿Ok?
Por ejemplo, la número uno. La número uno, ¿cómo la puso usted? What do this matching, así le he puesto. Ah, o sea que le falta el auxiliar. Ajá, correcto. Para hacer esta actividad, yo le sugiero que vea en el manual la estructura de cómo hacemos las preguntas de información. Donde dice information questions, ese cuadrito que está ahí en el, le voy a decir qué página es para que lo mire bien. Es en la página 22, page 22, ¿ok? En ese cuadrito fue que aprendimos cómo se hacen las preguntas, ¿verdad? Ahí está la estructura. Entonces, acuérdese que va primero la palabra de pregunta. En todo caso sería what, when, where. Después de eso va el auxiliar. Si es do, si es does, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Si es singular o si es plural. Y luego iría el sujeto y después el verbo. Entonces, vamos acá. Si se mira el manual aquí, donde estoy proyectando. Yes. Ok, entonces nos vamos acá y vemos. Nos dieron what, nos dieron el sujeto y nos dieron el verbo. Ah, vamos a ver cuál auxiliar le corresponde al sujeto. What does this machine do? Ok. ¿Qué significaría? ¿Qué hace esta máquina? ¿Verdad? Correcto. What does this machine do? ¿Ok? ¿Hoy sí ya le cachó, Douglas? Yes, yes. ¿Ok? Es que en estas no va el auxiliar. Usted le tiene que buscar el auxiliar. Si va do o si va does. ¿Ok? Correcto. Va. Cualquier cosa, si necesita, me puede volver a preguntar. ¿Ok? Thank you very much. Ok. Vamos a ver entonces, Annette, tengo a Luis Ernesto ahí. Luis Ernesto. Hello, teacher. Sí, yo igual tenía la pregunta esa de también porque no las hacía una vez, las hacía otra vez y nunca me daban buenas. Oh, ok. Okay. Ajá, entonces probaba poniéndole de una forma, de otra y nunca me daba, entonces por eso me había quedado para preguntarle, pero el compañero aquí se adelantó, pero hoy sí ya, teacher. Ok, muy bien, Luis. Mucho gusto, entonces, see you Monday. Última pregunta, examen. Al final de la unidad 2, quiere decir que el día lunes usted lo tiene que subir, ahí está en la plataforma el examen. Ah, ok, sí, yo creí que hoy lo íbamos a hacer. No, ese lo hace usted, ese lo hace usted, el examen lo hace usted. Ah, ok. Ajá, bueno, okay. Ok, thank you, teacher. Ok, have a very good night. Nice. A ver, Annette, tell me, how were you doing? Me está preguntando, ¿verdad? ¿Cómo está? Ajá. How are you doing? I'm fine. Great. Fine. Great. Okay, is there any question I can help you with? Is there any question? Yes. Bueno, quizás eso se lo voy a decir en español porque no sé cómo decirlo en inglés. Fíjese que, bueno, estaba tratando de ponerme como al día, como con los demás compañeros, ¿verdad? Porque yo tuve un inconveniente con internet. Entonces, cuando a veces le ponía que tenía como mala señal, era porque tenía mal el link. Entonces estaba con datos y no se escuchaba a veces muy bien. Entonces, digamos que lo del primer tema de la semana pasada no me quedó como muy bien claro. Porque no escuchaba bien. Entonces, ahorita sí ya me solventaron. Y estoy como con que tengo esas dudas con el tema del día lunes. Ajá, entonces, bueno, el otro detalle fue que el módulo 2, ese era supuestamente el que yo iba a realizar, pero me inscribieron en el módulo 3. Entonces, siento como que tengo
esa diferencia con cómo van los compañeros de avanzado. Ok, ¿usted siente que van más adelante de lo que usted, de lo que usted siente? Perdón, quizás no me explico, no dije bien la pregunta. Usted nos, perdón. Usted iba a estudiar el módulo 2. ¿Por qué razón? Sí. ¿Porque le tocaba el módulo 2 o porque usted quería empezar en el módulo 2? Fíjese que el textil lo hice el módulo 2, pero como en eso fue que me ocurrió este inconveniente del INTER y me solventaron hasta poco. Entonces, yo lo hice, pero no tuve como una participación. Digamos que, por ejemplo, más que todo es como lo oral. O sea, no he tenido así como una práctica y, bueno, sí lo pasé el módulo porque me dieron como la participación solamente en plataforma, pero siento que como que ahí estoy un poquito déficit a comparación de mis otros compañeros. Entonces por eso era que yo lo quería repetir, pues para no ir así, ¿verdad? Y sino que ir pues sin dudas, por decirlo así. Sí, le comprendo ahora. Bueno, de mi punto de vista, yo creo que prácticamente son los mismos temas, pero nada más ampliando ciertos detallitos, ¿verdad? Hemos visto como una pequeña variación o expandiendo un poco lo que se aprendió en el módulo 2. Si usted se fija, prácticamente las preguntas de información, hablar de las responsabilidades o de las actividades diarias que se hacen en el trabajo, de qué es usted responsable, pero aprendiendo preguntas específicas, ¿verdad? O unas nuevas preguntas, ¿verdad? Eso es lo que le puedo decir de mi punto de vista, que si usted hizo todos los ejercicios del módulo 2, yo creo que puede pasar perfectamente el módulo 3. Ahora, mi consejo que les di aquí en la clase la vez pasada es que en el manual, si usted se fija en el manual, hay hay un mapita. No sé si estuvo en esa explicación o si lo vio en el video donde yo lo expliqué. Que hay un mapita en la página 6 y en la página 7. Esto es para darle un poco de confianza y decirle que no está mal que esté en el módulo que le corresponde. A ver, le voy a poner por acá. No sé si usted estuvo en esa ¿cómo se llama? Explicación. Sí, estuve escuchando. Sí, ok. Pero como, me quedó así como referencia. Ah, vaya. Entonces, mire, no, la explicación que yo les doy y que les la quiero animar realmente, porque yo creo de que si ya hizo todos los ejercicios del módulo 2, ¿verdad? Como usted misma dice, ahora que ya tiene arreglado el internet y todo, ya va a poder participar perfectamente, ¿verdad? De aquí para allá. Sí, entonces, mi consejo es que a todos los que han faltado por A o por B motivo, que vayan y revisen los videos de las clases que se han perdido, pero objetivamente, o sea, quiere decir que aquí están los objetivos de cada unidad. Mire. De la identidad de la compañía, aquí tenemos los objetivos. Here we have the objectives. Por ejemplo, ¿qué es lo que queríamos? Bueno, poder escribir o diferenciar una misión y una visión, ¿verdad? De una compañía. Los valores de una compañía y personales, ¿verdad? Básicos de un buen comportamiento, ¿verdad? Porque estábamos hablando de good behavior, ¿verdad? Y de una buena imagen de la compañía, a good reputation, ¿verdad? También describir los departamentos y cómo se relacionan de la compañía y cómo se relacionan con la organización. Ahí vimos el organigrama, ¿verdad? El organigrama, que está el general manager and who is responsible to the general manager, right? There we have the supervisors, the engineers, the industrial safety, and so on, right? Hasta llegar a los assemblers, ¿verdad? Y los truck drivers, etc. Luego tenemos
que se iba a escribir acerca de la reputación de su propia compañía. Este lo logramos en la plataforma, en lo que yo les posteé. Les puse una serie de preguntas para que ustedes las respondan y ya ahí ya estamos haciendo un párrafo hablando de la reputación de nuestra compañía. Luego, si usted se fija acá, hay un vocabulario meta, ¿verdad? Si usted aprendió qué son los core values y los identifica, ¿ok? Y, por ejemplo, usted escucha responsibility, now you know what it is, right? Innovation, you know what innovation is. Punctuality, loyalty, service to others, honesty, I don't know, maybe empathy, whatever, right? Loyalty, leadership, etcétera. Este etcétera, ¿verdad? Ese es un vocabulario meta. Ya lo sabemos definir. Ok, ya logramos el objetivo. Y luego las preguntas que decíamos. Who are you responsible to? What are you responsible for? ¿Verdad? Si usted logró esas cosas, lo hicimos, ¿verdad? No ha perdido absolutamente nada. Al contrario, ha ganado porque lo ha aprendido. Y luego, aquí abajo, en la página 7, para la unidad 1, tenemos la gramática. Mire, los infinitivos, los ing after prepositions, lo que decíamos, I am responsible for assisting clients, right? I am responsible for answering the phone. Right, I am responsible for, y el ing después de for and of, y el to también, ¿verdad? Pero el for and of. Y luego la voz pasiva, what is your company known for, ¿verdad? Y aprendimos la tercera columna de los verbos, en el listado de verbos que les mandé, está el presente, el pasado simple, y luego el... Participio, pasado participio, exacto. Y luego la lectura que está ahí en el manual, ¿verdad? Y luego la escritura que es ese mismo párrafo que lo hicimos dos veces, prácticamente ese párrafo, ¿verdad? Y pues aprendimos a hacer oraciones para poder hacer este párrafo. Entonces, mi afán enseñándole y mostrándole esto es que no está fuera de lo que debe haber aprendido. Ok, si usted aprendió eso, está bien en el nivel que está. Ok. Ok, sí. Es que como esa duda. Ajá, ahora okay. Le digo por qué. Porque ahorita estamos en los módulos en que construimos el vocabulario, ¿verdad? Estamos construyendo el vocabulario para que más adelante usted ya definitivamente ya no van a ser temas muy nuevos. Ahí va a ir a aplicar estos temas. Entonces no está mal que usted continúe en el nivel que le corresponde. En este caso es el módulo 3. Ahora mire acá, estamos en la unidad 2, ¿verdad? Estamos aprendiendo a intercambiar información en conversaciones cortas, en preguntas y respuestas, ¿verdad? Preguntas en tiempo presente simple y preguntas en pasado, ¿verdad? Donde decimos sí y no, ¿verdad? Yes, I did, no, I didn't. Y mire, el vocabulario meta es el vocabulario de la industria que vimos ayer, mire. Ahí es product, services, industry, type, companies, operations, like banks, soft drinks, y ahí está, ¿verdad? Todas las palabras que usted debió aprender. Si usted identifica esto, estamos bien, ¿ok? Okay. Estamos okay. Bien. Es mi manera de animarla y que no ha perdido en realidad. Usted siente que los demás tienen colochos para hablar, ¿verdad? Porque han ido construyendo porque han estado en las clases, en el momento, ¿verdad? Tenemos acá como una interacción y eso es la parte que usted siente que le ha quedado el déficit. Como que me falta, siento. Entonces, de aquí para allá, el compromiso suyo debe ser abrir su micrófono y a decirlo, ¿ok? Decirlo. Okay. Tiene que ver los videos en donde usted considere que no vio estos vocabularios. Si usted no los vio, vaya a los videos y los mira, ¿verdad? Okay. Eso es lo que tiene que ir a buscar, ¿verdad?
lo que está en este mapita. ¿Yeah? Y nos faltan dos unidades todavía, ¿verdad? Así que tampoco tiene que desanimarse. Mi ánimo es que usted se anime porque no ha perdido. Vamos todavía, ni hemos llegado a la mitad, todavía vamos en la clase 9. En la 10 ya tenemos la mitad, pero ahorita todavía la clase 9 tiene chance de ponerse al día de los anteriores, ¿verdad? Y cualquier pregunta, usted no tema en preguntarnos. Usted me puede preguntar a través del WhatsApp, ¿verdad? En el momento que necesite, está haciendo algún ejercicio o alguna cosa. Y entonces yo con gusto le respondo. Ahora, en lo de la plataforma, en las discusiones, mire, acá está para que usted practique, mire. En las discusiones usted puede practicar. No podemos estar posteando videos y ese tipo de cosas porque tienen copyright, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es ponerles un link y eso los lleva al sitio original, ¿verdad? En donde ustedes pueden ver algún video, oír alguna canción o leer algún artículo. Y luego les pongo sus preguntas de comprensión. Vamos a poner aquí all topics. Mire, por acá ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades. Mire, en las que usted puede participar. Prácticamente en cada día yo intento de que lo usemos, la plataforma acá, ¿verdad? Pero por ejemplo, mire, estas se las preparo yo, pues todos los maestros preparamos los materiales para que ustedes puedan practicar el vocabulario meta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta de Adoc dice, lea la presentación de la compañía Adoc, read Adoc company presentation, then answer the questions. Usted lee todo esto, ¿verdad? Que es la presentación de la compañía y luego contesta, what does Adoc do? Right? Are they in the manufacturer industry? Does Adoc have many branches? De acuerdo a la lectura, usted lo va a encontrar. Do they have many own brands? Okay. What is Adoc vision? Right? Entonces usted pone aquí la visión de la compañía Adoc, ¿verdad? Y así hay otras actividades. Teníamos, por ejemplo, esta que es Core Values, ¿verdad? Core Values, mira. Core Values para participar en esta. En esta creo que no participó usted tampoco, ¿verdad, Anet? Creo que no. No, en esa sí no. Entonces usted va y mira lo que se ha perdido, ¿verdad? Entonces sí. Ve acá. Dice, what are 3 personal values you transfer to your interactions with coworkers? Usted me va a decir 3 valores de lo que usted practica en su compañía con sus compañeros, ¿verdad? Algunos de sus compañeros me han puesto, por ejemplo, integrity, respect, teamwork. Mire, los que han participado han practicado, mire. Entonces, todo eso le va a ayudar a usted a ponerse al nivel de ellos, pero uno de mis consejos es que no esté viendo a los demás, vea su propio avance, ¿ok? No mire los demás, vea su propio avance, porque mire, a veces se inscriben en el módulo abajo porque dice, es que a mí ya se me olvidó, entonces lo que quiero es practicar. Probablemente algunos ya han estudiado antes, ¿verdad? Y entonces traen como un backup. Y entonces usted no se puede poner a pensar, ay, ellos ya ves por las clases, no puede ser que traigan un backup, ¿verdad? Y por eso los oye decir otras palabritas que no se han mencionado acá, ¿verdad? Entonces, mire, la segunda pregunta, do the company's values impact employees? How? Y ahí usted hace el comentario, ¿verdad? Y así, mire, talking about the reputation of your company, lo que le decía yo que está en el manual, ¿verdad? Bueno, y aquí están las 2 preguntas básicas para hablar de la reputación de la compañía. What does your company do? And what is your company known for? Entonces, viene, por ejemplo, Jenny, dice, we manufacture yarns. Dice, is recognized
for the quality of yarns and stability. ¿Cómo ella sacó estas preguntas? Fue al manual y en el manual ella vio cómo se responde. Incluso acá les doy yo como una idea de cómo responder, ¿verdad? Ok. Luego, breaking the ice, for example. Mire. Estas son tres preguntas que se pueden hacer como preguntas iniciales en una conversación, ¿verdad? Con cualquier extraño, socializar, digamos, ¿verdad? En nuestra, en un seminario, en un evento de la compañía. Entonces, aquí les explico y luego les pongo sus preguntas y luego, mire, acá sus compañeros van contestando. En esta solo Hazel me sale, mire. Solo Hazel ha participado en esa. Y así, si no participan en este, se pierden una gran práctica, ¿verdad? Sí, correcto. Tenemos la de ad hoc. Y luego la última que hemos posteado es esta. When did you last go to a restaurant? Que la vimos el día de ayer, ¿verdad? Uh-huh. Ayer sí participó, ¿verdad? Ayer sí, ya. Como ya tenía bien lo del Inter ahí, sí. Exacto. Entonces, mi consejo es que este fin de semana, si usted tiene su chancecito así por ratos, usted se puede poner a hacer estas actividades para que vuelva a tomar el hilo, ¿verdad? El hilo de cada cosa. Si algo no entiende en la actividad, vaya a los videos, vaya al manual. Nuestro manual es la fuente principal de la información o del texto, ¿verdad? Nuestro manual es la base de todo, ¿verdad? Ahora, en las tareas ya las hizo todas ustedes, ¿verdad? Vamos cabal hasta las 6, creo que vamos. Sí, 6. Me faltaba las 7, que también le iba a hacer la misma pregunta que el compañero, porque a mí también me salían mal, pero yo dije, no, okay. La voy a preguntar. ¿Sí? Ah, ok. Pues también por eso aproveché, pero como ya le explicó él, pues ya me quedó claro que cómo debo de hacerlo. Ok, ok. Entonces, pues también están las tareas para practicar. Era la otra cosa que le iba a decir. Vale, por ejemplo, si un tema usted no lo entendió o si no sacó los 20 puntos que tiene cada tarea, usted la puede volver a hacer y la puede volver a hacer y hacer las veces que sea necesario hasta que lo comprenda y eso le va a ayudar a usted para fijar el conocimiento, ¿verdad? La nota que le va a quedar es la última. Es la última. Ah, okay. Entonces, por ejemplo, si lo hace tres veces, la tercera vez que lo hizo, esa nota es la que queda. Si usted sacó primero, qué sé yo, sacó 10, luego 16, pues ahora ya sacó los 20. Le quedan los 20. Okay. A medida usted lo hace más veces, esa es la nota que le va a quedar. ¿Ok? Ok. Sí, ya me había fijado en eso, pero no sabía bien si quedaba la primera o la última que nosotros. Bueno, no, es la última. Okay. Sí, es la última. Y luego usted puede ir viendo sus progresos, ¿verdad? Su progreso en cada unidad. Si ya las terminé, si me falta otra tarea. Entonces yo la animo a que ahorita usted está en el donde usted debe de estar. Porque usted hizo todos los requisitos del módulo 2 y es un beneficio que usted ha obtenido y que es suyo, o sea, nadie le puede quitar ese beneficio a medida usted cumpla los requisitos. O sea, yo sinceramente la animo a que siga de aquí para allá de esa manera, ¿verdad? Como le he explicado las cosas que hay que ir haciendo para no perderse un solo detalle, ¿verdad? Okay. Bueno, pues más que todo, eso era lo que como también quería como comentar, ¿verdad? Pero ya ahorita sí. Y así, por ejemplo, si me hiciste la vez pasada, bueno, la pregunta que me hacía de los videos, ¿verdad? La clase del lunes me dijo que está, que sería la número 5, creo que era. La 5. Esa clase. Vaya, usted va al video acá. Permítanme que se quedó esto trabado. Ese es nuestro dolor de cabeza, ¿verdad? El internet. Sí, ahorita sí más con esa tormenta. Por las lluvias, exacto, por las lluvias. A ver, vaya, tenemos la sección 1, ¿verdad? Sí. Vamos a la sección 1 en la unidad 1.
y la número 5 era práctica. Okay, era una práctica en donde todos hacían, hicimos los grupos para que presentaran una compañía que estaban creando, ¿verdad? Tenemos aquí el video, ¿verdad? Este es el video. Ok. Aquí usted puede ver el video, ¿verdad? Y puede ver que trabajamos precisamente eso, poniendo, escribiendo la misión, la visión, un pequeño organigrama y hablando de las responsabilidades de cada persona en la compañía y de cómo se relacionaban en sentido de que quién era el jefe, ¿verdad? Who are you responsible to? Entonces, eso fue lo que vimos. Usted le da el play ahí. Y ahí usted tranquilamente puede ver ya con su tiempo, ¿verdad? Sí. Porque al final hicieron presentaciones. ¿Verdad? Sí, sí, es que recuerdo que nos había dicho que íbamos a hacer el lunes. Entonces, cuando ya iba a ser, que todavía creo que escuché cuando usted nos estaba leyendo lo de los valores. Pero luego de eso sí, ya no me dio el internet porque estaba con datos. Ajá, ok. Y ahí fue que me perdí como lo de las alas. Ah, ok. Cuando ya hicieron la actividad fue lo que me perdí, que era como lo más importante, pienso yo. Sí, comprendo, Anet, pero no tenga pena, siempre me puede decir, mire, este tema, pues, pero una pregunta puntual, ¿verdad? Para que podamos partir de ahí, para poder explicarle, ¿verdad? Si le quedó algo inconcluso. En ese caso, era escribir la misión, escribir la visión y escribir los valores, que eran tres cosas unidas, ¿verdad? Y también hacer un pequeño organigrama. Máximo unas 6 unidades de la compañía, ¿verdad? Por ahí les posteé yo, permítame, en el, no sé si se recuerda en el WhatsApp, les posteé esa actividad, ahí puede ver como la guía, ¿verdad? Sí, vi la. Ajá. La guía. Y de ahí, ¿cuál era la otra clase que me dijo que no le había quedado bien? Claro. Más que todo era como esa, lo de la actividad que había realizado, que ahí fue donde me sentí bien descompensada porque no sé qué hicieron o cómo se lo hizo usted, ¿verdad? Lo puede hacer. Entonces, ¿sabe qué? Lo puede hacer, Anet, si usted tiene el chance, hágalo, ¿verdad? Y lo puede mandar, me lo puede mandar por el WhatsApp, ¿verdad? Y ahí lo vemos, okay. Su misión, visión, okay. El nombre de la compañía que usted está viendo. Yo les puse el ejemplo en la plataforma, ahí fue donde usted se quedó, creo yo, que ya no pudo volver a entrar, en donde yo les estaba explicando la actividad de, permítame, core values, what's core values about? A ver, lo voy a compartir por acá. Ahí está, como la guía que usted puede seguir para hacer esa actividad. A ver, voy a poner por acá. Entonces, usted se va abajo del video, you scroll down and you get to this link and it takes you to the activity, ¿ok? La lleva a la actividad, ¿verdad? De what's core values about. Y ve, yo aquí les puse, mire, las tres PPTs, ¿verdad? PowerPoint. Le pongo, les puse el ejemplo de la Delaware State Police. Right. Entonces les puse la misión de la policía del estado de Delaware, le puse la visión de la policía estatal y ustedes tenían que ver el video que está aquí arriba para sacar qué valores ellos practican, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores que ellos ponen en práctica? Entonces les ponía esta otra como para que ustedes pusieran la lista de los valores que en el video se mencionan y se explican, ¿verdad?
Entonces, les decía, it's about, about is a preposition, y se tienen que usar verbos con ing después de una preposición. Entonces, it's about doing, it's about being, being loyal, being honorable, okay? Being a leader, yeah, and so on, right? And so on. Luego les mostraba por acá el organigrama de la policía estatal de Delaware, ¿verdad? Y luego, pues acá, sus compañeros, mire, puede usted seguir el dato, ¿verdad? The core values are, y ya dicen cuáles vieron en el video, ¿verdad? Ok. Entonces, la actividad que hicimos ese día fue hacer esto, una presentación de una compañía, así, mission, vision, core values, and the org, organizational chart, right? Organizational chart, ok. Lo puede hacer y me lo puede enviar, right? I cannot hear you. Me escucha. Hoy sí, hoy sí. Okay. Sí, se me quedaron, creo que sin carga los audífonos. Ah, okay. Lo que le mencionaba es que entonces voy a hacer como la actividad hacia parte y se la voy a compartir el fin de semana, pues para practicar de ahí. Ok. Y a quedarme así como más tranquila, que ya comprendí mejor el tema. Ok, no hay ningún problema. Ok, okay. Sí, entonces creo que sí, solamente, pues eso sería, y pues ver los videos de las clases anteriores, pues para ponerme ya más al día, y pues ahí le compartiría yo la actividad en la que no estuve participando. Okay. Entonces así quedamos, okay, and we finish. See you Monday, okay? Have a very good night. Good night. Bye. Bye.